Thiago Monteiro, estoy con el Fittipaldi Dingman Racing Team. Hola, soy Bruno Junqueira de la equipe Neuma Haas. Sebastian Gourdain, Neumann Racing. My name is Ryan Hunter Ray, and I'm with American Spirit Team Johansson. Hi, I'm Darren Manning, racing for the RAC Team Walker Car. Jimmy Vassar, American Spirit. Michel Jordan, Gigante Racing. Hi, my name is Patrick Carpanti, and I'm with Players Foresight Racing. Soy su amigo Luis Díaz, del equipo Sontelsen Motorola. Mario Dominguez, Herdes Competition. I'm Mika Salo, PK Racing. Hi, this is Alex Tagliani from the Johnson Control Team. Mario Haberfeld, MyJack Conquest Racing. Soy Adrián Fernández, del Fernández Racing Team. Soy Oriol Servia, con el Vistian Patrick Racing Team. Hola, soy Rodolfo Lavín, Corona Competition Team. Hola, soy Roberto González, del auto número 4 de Herdes Nextel. Hola a todos, soy Walter Siles, Dale Coyne Racing. Hi, I'm Jeff Boss from Dale Coyne Racing. Bueno, pues ahí está la parrilla de salida, en esto conocerlos. Paul Tracy está a la cabeza, Jeff Boss está en la parte de atrás de la parrilla, todos ellos, Guy, un esfuerzo fuerte junto con todo el equipo por colocarse primero que nada en esta parrilla de salida y después por tener un buen resultado en la carrera. Vamos a ver qué tal arrancan estos pilotos novatos que no están tan acostumbrados a estar en la parte delantera de la parrilla. La llegada a la primera curva, la llegada al complejo Moisés Solana al final de la recta, es un momento dramático, difícil. Llegan en grupo, va cualquier piloto que no sepa manejar bien la situación, sobre todo un piloto novato, alguien que arranque por primera vez adelante, podría tener un problema. Vamos a ver si consideran que están bien formados. No, no están bien formados, y aunque esta ya es una vuelta de carrera, está ondeando la bandera amarilla. No venían formados como seguramente se nos indicaron en la junta de pilotos, y el arranque no se ha dado con bandera verde, se ha dado con bandera amarilla. Cuando cierre la vuelta faltarán 69 para completar la competencia. Ya estamos en carrera, pero no ha ondeado la bandera verde, ondeó la bandera amarilla porque los pilotos no venían acomodados en su lugar. Ahí está, mira, ya redujo la velocidad Paul Tracy, va a dar oportunidad de que lleguen los otros pilotos mientras ellos pasan por la zona del Foro Sol. Ahí está, esta parte de la pista básicamente invita a que haya una fila india, pero al llegar aquí a la entrada de la curva peraltada tendrán que reducir la velocidad, pero mucho, porque hay pilotos que tardan todavía en llegar, y Paul Tracy lo que quiere es acelerar porque sabe lo que puede pasar con Thiago Monteiro. Al final de la recta ondea la bandera verde y está iniciando la competencia. 69 vueltas por recorrer, 18 para la primera parada. Junqueira cruzó la zona de cronometraje delante de Thiago Monteiro, está tratando de arrebatarle la posición. Vamos a ver, ahí está un incidente, está Rick Manning, Michel Jordan Jr. también está haciendo, se está viendo involucrado. Ahí está precisamente Manning, Adrián Fernández también se vio involucrado en este incidente al final de la recta principal, está tratando de recuperar el terreno. Ahí está Manning también saliendo una vez más. Escuchen ustedes los gritos del público ahí en esta zona del circuito. Este es, vamos a ver, no nos permiten ver. Parece Jimmy Vassar. Jimmy Vassar tiene problemas. Tiene problemas este piloto que arrancó en la posición número 7, encabezando la fila 4. Ahí está. Se está yendo Manning. Darren Manning, vean ustedes también, Michel Jordain. Se vio involucrado Adrián Fernández, ahí está regresando Darren Manning, parecía que iba a llegar a esta parte, otra vez a la parte de la pista, pero bueno, se pasó Manning, ahí y está. Luego, fíjate cómo tuvo que hacer Michel, bueno, para escapar. Y Adrián, ¿a dónde se va? Bloquea las ruedas en la llegada a la frenada por todo lo que sucedió delante de él, tiene que pues tomarlas de Villadiego para no irse sobre los otros competidores. Escapa pues de ese caos que enfrenta, se encadena la pista con banderas amarillas para atender el incidente, y bueno, pues apenas si tuvimos una vuelta completada. De adelante, Michel cayó a la posición número 14, pero ya empezó a recuperar posiciones. Adrián está en la posición 17, Mario Domínguez está en la posición número 7, pero vaya, interesante allá el frente. Paul Tracy y Bruno Junqueira, los hombres que están peleando el campeonato, están allá adelante, mientras que Jeff Boss,
el piloto del equipo de Dale Coyne ha sufrido ahí un despiste. Vamos a ver la repetición. Ahí está. Voss, que tiene problemas con Adrián Fernández, bloquea y se sale al final de la Moisés Solana. Vamos a ver. Lo que pasa es que Adrián otra vez Adrián al pasto, otra vez. Y vaya, es una pena porque Adrián otra vez va a tener que limpiar sus llantas. ¿Qué es lo que sucede? Que Adrián viene con todo tratando de recuperar posiciones y llegó Geoff Voss y le estaba cerrando la puerta. Lo sorprende Adrián porque pues lo ataca, o sea, fuertemente por el rebase. Y el que trae a raya Sebastián Bourdais, precisamente Bruno Junqueira, que está colocado en la segunda posición. Distantes los tres primeros lugares, han dejado atrás a la mayoría de los chasis Reynolds, Bourdais, Monteiro, Hunter Rey. Y Mario Domínguez está colocado en la sexta posición, atrasito de Hunter Rey. Bueno, y Mario Domínguez Gui estaba en séptimo y ya avanzó un lugar más a la sexta posición. Con autos muy rápidos adelante que en realidad se están distanciando muchísimo. La vuelta más rápida, nuevamente Paul Tracy, que está colocando 1:30.956. La primera vez en esta competencia que se baja abajo del minuto 31. Bueno, lleva un buen ritmo y regresando a Mario Domínguez, habían comentado en el equipo que tenían una buena puesta a punto, que habían encontrado algunas cosas en el auto que le regresaban el balance, la capacidad aerodinámica. Y bueno, pues ya lo está demostrando Mario, que está colocado en sexto. Ahora, remontar de aquí en adelante va a ser un poco más difícil. Ryan Hunter Rey, Thiago Monteiro, Sebastián Bourdais, Bruno Junqueira y por supuesto Paul Tracy serán pilotos difíciles de alcanzar. Mario Domínguez, quien viene rodando detrás de Ryan Hunter Rey. A su vez, detrás de Thiago Monteiro, la diferencia de Tracy sobre Bruno Junqueira es grande, es de 3.5 segundos. Aquí está Mario en esta parte del circuito, es la S del lago, la llegada al famoso estadio. Este es el regreso, la curva Héctor Rebaque, el inicio de las S, de un ritmo que pues Mario esperará lo lleve lo más cerca posible de Ryan Hunter Rey. Hay que ser muy cuidadoso, estas curvas, las S son de una velocidad creciente, radio creciente, cada vez son más rápidos, cada vez van más rápidos, hasta que en la última parte salen, inclusive utilizando una entrada que tiene ahí el autódromo, todo lo que puedan de la pista, camino a esta frenada fuerte y curva de 90 grados que nos lleva a la zona del Foro Sol. Se acerca en esta parte Mario, mira a Ryan Hunter Rey, esto para que les dé una idea de lo rápido que son los Reynards en la recta. Aquí está Mario encima de Ryan Hunter Rey, pero en el momento en que los Reynards toman recta, en ese momento pueden separársele un poco al piloto mexicano. Lo que Mario quiere es acercarse lo suficiente para tomar arrastre, para ser chupado por el auto de Ryan Hunter Rey. La estrategia del equipo Herdes va a ser exactamente la misma, seguir el camino de los punteros, porque Mario también reporta que siente muy bien su auto, se quejaba un poquito de understeer, sin embargo parece que el cambio de la temperatura le ha beneficiado, pero el problema que tiene Mario es que se descompuso la bomba que alimenta su bebida refrescante, entonces no ha podido tomar agua desde el arranque de la carrera. Les van a tener una preparación especial para cuando entre en la primera parada en la vuelta número 19. Así que Mario luchando y metiéndose entre los primeros dos. Ahí están los seis primeros lugares. Mario colocado en sexto, en primero Paul Tracy. Una pausa y volvemos con más. Ahí está ya el momento de la parada. Paul Tracy a la cabeza, lo que hace la mano, hace la atrás. Bruno Junqueira, Sebastián Bourdais, el resto de los competidores que están dentro de la vuelta de líder entrarán. Ahí está el desesperante viaje a través de la línea de pitch con una velocidad controlada. La parada de Paul Tracy dictada por la cantidad de combustible que le inyectan a su auto. Es uno de los pilotos que está más cerca de la salida de los pits. Ahí está entrando Mario Haberfeld, se detiene bloqueando las llantas, mientras que vemos pasar a otros competidores. Sale Oriol Servià, imagínense delante de Thiago Monteiro, Mika Salo, está saliendo Ryan Hunter Rey. Hay equipos que no han tenido una parada tan efectiva. Michel Jourdain Jr. también deja los pits en este momento. Vamos a ver qué tipo de cambios le hizo el equipo Reijal. Y vean ustedes, era el momento, le gana finalmente la salida a Oriol Servià, y ya el catalán ya no será un problema dentro de la pista. Y déjame decirte, Tracy, Junqueira, Bourdais, Monteiro, Mario Domínguez está colocado en la quinta posición, Michel en décimo,
De ahí nos vamos a Roberto González, que está colocado en la posición número 15, Adrián 16, Rodolfo Lavín en 17, y una buena actuación de los pilotos mexicanos. Vamos con Luis Manuel López a los pilotos. Gracias, Marco. Un reporte excelente para el Team Herdes de Mario Domínguez. 8 segundos exactamente su parada con cambio de neumáticos y todo el combustible que necesitaba. Esto le ha permitido, desde luego, ganar una posición. Pero lo mejor y lo que mantiene más optimistas a los ingenieros y a los miembros del equipo es que Mario no se queja. Mario dice, no le hagan cambios, el coche va bien, va progresando con los cambios de temperatura. Así que todo en orden para Mario Domínguez, que siga avanzando. Muchas gracias, Luis Manuel. Para quien no está todo en orden, es para Rodolfo Lavín, quien en estos momentos acaba de tener un problema con la caja de velocidades. Me da la impresión de que ha quedado en neutral para no lastimar el motor. El piloto lo acaba de detener. Malas noticias para Rodolfo Lavín. Josh Voss, Luis Miguel Díaz y Rodolfo Lavín han sido las tres primeras víctimas del autódromo Hermanos Rodríguez. Y aquí está lo que se puede ver a través de los espejos de Mario Domínguez. Escenas de Mario Domínguez colocado las posiciones hasta este momento. Paul Tracy, Bruno Junqueira y Sebastián Burdel los tres primeros. Thiago Monteiro relegado a la cuarta posición. Mario Domínguez, el mejor mexicano, y además por delante de Mika Salo. Las seis primeras posiciones. Extraordinario el desempeño de Mario Domínguez, que se ha mantenido ahí adelante de este hombre que ha estado batallando toda la competencia para ser el debutante, si tú quieres, de esta competencia. Y ahí está Mario Domínguez trabajando extraordinariamente, corriendo delante de un expiloto de Fórmula 1 experimentadísimo, talentosísimo, como es Mika Salo. Y más atrás, Michel Jourdain ya está colocado en la décima posición. Ya viene trabajando tanto el piloto sobre la pista como el equipo Reijal en las paradas. De ahí nos vamos a Roberto González Valdés, que está colocado en la posición número 15, y Adrián Fernández en la posición número 16. Mario Domínguez, mientras tanto, rodando ahí en la quinta posición como el mejor de los pilotos mexicanos hasta el momento. Bien, con la mira puesta sobre Thiago Monteiro. La diferencia entre ambos pilotos es apenas de un segundo. Son 23.1 que le saca Paul Tracy a Monteiro y 24.1 que le saca Paul Tracy a Mario Domínguez. Así que Mario tratará de recortar ese déficit, sobre todo en la recta, donde se trata de acercar a Thiago Monteiro para chuparse, y también aprovechará esta circunstancia Mika Salo, que viene también pegado al piloto mexicano. Pero mira, déjame decirte una cosa, mientras Mario Domínguez no se sienta presionado por Mika Salo y no tenga problemas, se puede mantener ahí, porque en la siguiente parada estamos casi seguros que el equipo Herdes podría exactamente revertir las posiciones a través de un buen trabajo. Vean a qué distancia está el finlandés tratando de alcanzar a Mario Domínguez. No ha podido remontar la diferencia. Y mira, el tiempo de la vuelta anterior de Mario Domínguez fue de 1:31, 1 minuto 31 segundos, 285 milésimas, contra 1:31, 386 de Thiago Monteiro. La diferencia de Thiago con Paul Tracy es de 23.6 y de Mario Domínguez de 24.5. O sea que ahora está a 9 décimas Mario Domínguez de Thiago Monteiro. Ya le sacó, ya le redujo 1 décima, lo que quiere decir que por el momento puede controlar los posibles embates de Mika Salo y se está acercando un poquitín a Thiago Monteiro. ¿Qué es lo que le impide a Mario atacar francamente al piloto portugués? Bueno, que en la recta se le escapa y que no le ha podido, al no tener tanto arrastre el chasis Reynard, automáticamente no tiene la succión que quisiera Mario para chuparse con él y poder efectuar el rebase, que de esa manera sería muy fácil en la recta. Y vamos a ponerlo en proporción, la velocidad promedio del canadiense Paul Tracy es 178 kilómetros por hora y algunos centavos, y estás hablando que el resto de los competidores están abajo de 176. Está volando materialmente Paul Tracy cuando acompañamos en ese momento a Mario Domínguez. Excelente ahí esta toma, así es. Muy bien, bueno, pues, la verdad de las cosas, Mario Domínguez es un piloto talentosísimo. En este momento, pues, concentrado al máximo, tratando de sacarle a su auto el mayor jugo posible.
créeme que es muy difícil con los hombres que están rodando delante de él poder acercarse y todavía mucho más difícil poder atacar, pero bueno, lleva un buen ritmo. Faltan en este momento que cerró la vuelta número 30, 8 para que Paul Tracy se dirija a los pits. Aprovechamos el momento, vean ustedes, ahí están las 6 primeras posiciones, Mario Domínguez en quinto lugar, Mika Salo en sexto, Paul Tracy sigue llevando la batuta. Hacemos una pausa y regresamos. Y también, por lo pronto, Michelle Jourdain Jr., quien tiene 18 vueltas para regresar a los pits, cayó a la posición número 15, Jimmy Vassar a la posición número 16, pero estos dos pilotos tendrán 5 vueltas para rodar muy, muy rápido en los momentos en que estén llegando el momento de las paradas de líder. Faltan 4 vueltas para que entre Paul Tracy, ya cerró la vuelta 34, faltan 36 para que termine la competencia. Interesante va a ser qué es lo que sucede con Adrián, con Michelle y principalmente también, desde luego, con Mario, a quien el equipo tratará de ayudar para rebasar a Thiago Monteiro. Y por segunda ocasión, cuando estamos viendo a Walter Salles salir de la zona de fosos, por segunda ocasión coloca la vuelta más rápida Jimmy Vassar, lo cual te vuelve a confirmar, Marco, lo que habíamos estado especulando. Han podido darle a Jimmy Vassar mayor velocidad de punta y eso es lo que está haciendo la diferencia, aunque él va muy retrasado. Vamos a ver en cuánto tiempo más llega Paul Tracy. Vamos a hacer una pausa, esperemos que el canadiense entre. Regresamos, este es el Gran Premio de México. Ahí estamos viendo. Él sigue la estrategia del líder. La misma. Él así lo comentó. Está entrando hasta este momento porque está, desde luego, retrasado respecto a Paul Tracy. Le están dando neumáticos nuevecitos al piloto mexicano. Y desde luego también, mientras está la parada, tendrán que estar haciendo algunos ajustes para ayudarlo a subir en las posiciones. Paul Tracy le lleva una gran ventaja a Bruno Junqueira. Vamos a ver al cierre de la vuelta. Por lo pronto cerraron la 38. Ahí está Paul Tracy cerrando la 39. Le faltan 31 para que termine la competencia. Y vamos a ver cuánto le lleva Sebastián Bordé, colocado en la segunda posición, 9 segundos detrás de Paul Tracy. Bruno Junqueira en tercero, 14 segundos detrás de Paul Tracy. Estas son malas noticias para el piloto brasileño, porque él está peleando el campeonato con Paul Tracy. Thiago Monteiro pasó delante de Mario Domínguez. Thiago Monteiro sigue en la cuarta posición. Mario queda en la misma quinta posición. A ver, respecto a Mario, el resto de los competidores. Pero el líder de la competencia indiscutible desde el principio es Paul Tracy. Pero ya ni tan indiscutible, porque la diferencia hace una vuelta era de 9 segundos sobre Sebastián Bordé y en este momento se ha reducido a 7 segundos. 7 segundos en fracciones la diferencia y ahí tenemos un incidente. Jimmy Vassar y Alex Tagliani. Vamos a ver qué zona de la pista es. Se me imagina que puede ser el final de la recta principal. Esto va a provocar una bandera amarilla encadenada. Accidente, ahí está inmediatamente el arrancador oficial, se ve involucrado. Mala fortuna para Alex Tagliani, el incidente de Jimmy Vassar. Ahí tienen ustedes, Jimmy se mete por la parte interior, pierde el auto, no tiene para dónde ir Alex Tagliani, y ahí está el tercer encadenamiento del día, provocado por este infortunado incidente. Qué bueno, vean ustedes, acaba con la suspensión delantera del piloto canadiense, con la carrera de Jimmy Vassar y probablemente con la amistad entre los dos pilotos. Seguramente, Marco. Ahora lo que es muy importante es ver, algunos autos entraron antes, está la repetición, se pasa Jimmy Vassar y le hace lo que se llama un tibón, un golpe perfectamente centrado a la mitad del chasis del norteamericano Jimmy Vassar. Estamos de regreso, ahí tienen las posiciones. Esta bandera amarilla beneficia tremendamente a Sebastián Bordé, que venía recortándole distancia a Paul Tracy. Ahorita, desde luego, la diferencia es de 3.4, pero vienen rodando detrás del auto insignia con bandera amarilla encadenada. Faltan 15 vueltas para que se detengan, 28 para que termine la carrera. Ha cerrado la vuelta 42 y ahí está Paul Tracy, que desde luego lleva la punta de la competencia desde que arrancó esta, desde que tenía la posición de privilegio que logró con su tiempo del viernes. Y ahí está la despedida a un gran patrocinador que fue Players durante tantos años. Ha dejado mucha distancia Bourdais con Paul Tracy. Esto puede ser una estrategia de arranque cuando hagan el lanzamiento de la bandera verde,
Vamos a esperar a ver cuál es la reacción del canadiense. Que no te quepa la menor duda. Tracy, desde luego, se preparará y se separará del auto insignia, pero Bourdais tratará de venir ya lanzado con todo para el momento en que y conteniendo precisamente a Junqueira. Así es. Que no quiere que lo pase por ningún motivo. Exacto, porque no nada más es el objetivo de alcanzar y atacar a Tracy, sino también de cuidarse de los embates de Bruno Junqueira. Así que en estos momentos, detrás del auto insignia, cerramos la vuelta número 43. Vamos a esperar al momento en que termine de ondear la bandera amarilla. Sebastián Bourdais está con todo sobre Paul Tracy, pero Paul Tracy, con un colmillo que está dejando un surco sobre la pista, se le detuvo tantito, lo hizo inclusive salirse de la línea, hasta Bruno Junqueira casi se le empareja, y ahora vuelve a comandar la arrancada cuando ondea la bandera verde, green, 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 ondea bandera verde y reinicia la competencia al cerrar la vuelta número 45, 25 para que termine la distancia pactada. Ahí está el ataque inmediato de Thiago Monteiro sobre Bruno Junqueira, portugués contra brasileño, en el mismo idioma, por supuesto. Vaya forma de aprovechar la arrancada de Thiago Monteiro. Mario Domínguez se acerca a Bruno Junqueira, está tratando de cortarse el aire, pero ya no le dio tiempo antes de llegar a la S del Lago de hacer un ataque. Por supuesto, ahí está el regreso. Mira, Adrián Fernández, que está aprovechando todo, caray. Aprovechando la situación de su parada. Bien, hizo una parada corta, pero no viene, por supuesto, peleando los puestos de adelante. Estaba haciendo un rebase sobre Roberto González. Bueno, vamos con Chaco. Perdón, discúlpame, adelante. Ahí está un accidente. No, pues es un incidente entre... Déjame ver cuál es el auto. Me parece que es el auto de Roberto González con Darren Manning, ¿eh? Este está encadenando la pista una vez más. Precisamente es el piloto mexicano Roberto González, que no puede salir de ahí. Ahí está metiendo reversa. Vamos a ver si se le detuvo el auto a... Ahí está, se va Roberto González. Fíjate nada más, no se le paró el motor. Oye, estas son excelentes noticias para el piloto mexicano, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió con Darren Manning. Oye, presencia de ánimo del piloto mexicano, que supo ahí conservar la calma y tener el auto todavía con el motor andando. Y está ahí atorado. Pero déjame decir, lo van a retirar, ¿eh? Esta es la caja de velocidades, ¿eh? Mismo problema que el otro lado. Este es el mismo equipo. Se vamos trompeó. A ver. Por lo pronto, mira, vamos a ver. No adelantemos vísperas. Lo ayudaron a girar, le van a dar una cuerda, lo van a jalar, van a tratar de que arranque, y si el auto está bien, pues va a poder arrancar Darren Manning y va a poder continuar la competencia. Pero ve el neumático, se llenó ahí de hule o no sé, inclusive si se sean ampulas, eso sería un problema, porque sería con el alerón lateral del alerón delantero de Roberto González. Ya arrancó. Entonces no tiene, cuando menos por lo que se puede ver, problemas con la caja de velocidades. Y a tomar la bandera de verde, ahí está, una vez más ondeando, reinicia la competencia. Cierra la vuelta número 48, faltan 22 para que termine la competencia, 9 para que regrese el líder de la competencia también a los pozos de abastecimiento. Ahí está la llegada al final de la recta, el momento en que se puede atacar. Es muy poco lo que pueden hacer algunos pilotos para poder efectuar el rebase, y está muy difícil, y sobre todo porque el competidor que va adelante defiende con toda su posición. Ryan Hunter Rey está atacando a Mario Domínguez. Se nota inmediatamente la reacción. Hicieron fila india, pero de todos modos el norteamericano está ya tras el alerón del auto de Mario Domínguez. Vamos a acompañarlo, vamos a bordo con Mario Domínguez. Mario Domínguez ahorita tiene una oportunidad ideal para alcanzar a Bruno Junqueira. Le va a costar mucho trabajo rebasarlo, pero sin embargo está suficientemente cerca de él para no alejarse de él, por lo menos la posibilidad de un podio. La mejor oportunidad tendrá que venir en los pits. Está siendo muy difícil, dado el ritmo que llevan,
que Mario pueda acercarse lo suficiente como para hacer el rebase. La diferencia entre Paul Tracy y Sebastián Bourdais mínima, es apenas de 0.4 de segundo. Sebastián Bourdais viene peligrosamente cerca del piloto canadiense y déjame decirte, Thiago Monteiro está a la expectativa para tomar lo que resulte de un posible enfrentamiento entre Paul Tracy y Sebastián Bourdais. Podríamos estar en el umbral de ver algo muy importante para Thiago Monteiro. Mientras tanto, ya no tarda ahí Michel Jourdain, ya tendrá que entrar en este momento a los pozos de abastecimiento, a los que vamos por más información. Bueno, pues aquí estamos esperando la llegada de Michel Jourdain, ahí está. Llegan, tienen que estar en menos de 10 segundos, viene el cambio de neumáticos. No hay modificación en el chasis, no hay modificación para Michel Jourdain. Esperan que con este setting, que con esta puesta aerodinámica, Guy Marco, Michel pueda adelantar la parada. Menos de 10 segundos, una extraordinaria parada de Michel. Y no hay cambios en la puesta de la aerodinámica. Vamos a ver si Michel puede en la última parte, porque podemos especular que esta es la última parada del piloto mexicano. Acaban de entrar a la recta principal y vamos a ver la diferencia cuando más marquen frente a los pits. Hay medio segundo de diferencia, 528 milésimas la diferencia entre el primer y segundo lugar. No hay cambios para el tercero y cuarto. Mario Domínguez se conserva en la quinta posición, tendría que parar una vez más y vamos a ver si con eso puede alcanzar a Chunqueira y rebasarlo en la zona de Foselier en sus pantallas. Bueno, ya, y acabó todo para Walter Sales. Veíamos que entraba con una calma, que no veíamos nada de prisa en el equipo, ya como su coequipero Josh Voss ha quedado fuera de competencia, lo mismo que Tagliani, Basser, Lavín, Díaz y Josh Voss. Pero les digo, lo que está tratando de hacer Sebastián Bourdais es entrar pegadito a Paul Tracy para que por la posibilidad, y ahí está pasando Mario Domínguez a Bruno Junqueira. Esto es extraordinario porque Mario Domínguez con este rebase pasa a la cuarta posición y con un buen trabajo de pit podría mantenerla y entonces aspirar a pelear un lugar en el podio de triunfadores. Ahí está la repetición, en la entrada del complejo de Moisés Solana, pasa por la parte de adentro, rebasa al brasileño y se coloca por delante de él. No me imaginaba que lo pudiera lograr en ese momento y se atrevió al final de la recta, en el único lugar donde podía rebasarlo, le ganó y se fue para adelante. Extraordinario el rebase de Mario Domínguez. Hemos estado comentando lo difícil que es rebasar, otro que ha estado rebasando también en sus momentos, otro que está haciendo rebases espectaculares es Michel Jourdain, que viene atrás, pero ahora Mario Domínguez está colocado en la cuarta posición cuando faltan tres vueltas para que se detengan los líderes de la competencia. Y vamos a los pits con Luis Manuel López. Gracias, Marco. Aquí estamos con Tom Brown. Tom, Mario's driving excellent, so how's the car? The car is fine. Mario's doing a very, very good job. El auto está bien. Mario está haciendo un gran trabajo. Right past Bruno, it's great. Dice, acaba de pasar a Bruno y eso es fantástico. Dice, ahora la parada tendrá que ser rápida. Bueno, pues por supuesto, comenta Tom Brown, y parece ser que Mario Domínguez está acercando también a Thiago Monteiro. Ya está, como se está acercando el momento de la parada. Vaya trabajo que está haciendo Mario Domínguez, y escuchen ustedes la respuesta del público en la zona del circuito donde se acerca Mario al piloto portugués. Vamos a ver cuál es el trabajo que puede seguir haciendo Mario Domínguez sobre Thiago Monteiro. Su coequipero está haciendo un trabajo también muy digno ahí en la posición número 2 en la que se encuentra. 0.4 de segundo la diferencia entre el mexicano y Thiago Monteiro. Ahí está detrás de él, lo estamos acompañando. Vean, incluso trabajando Mario para que el coche no se le vaya mucho de frente. Hay que recordar que Thiago había sido el más rápido en las calificaciones, segundo lugar en la parrilla de salida, pero Mario tratando de alcanzarlo, vamos a acompañarlo en la recta principal. Mario tiene una vuelta como Paul Tracy, Sebastián Bourdais y Thiago Monteiro para entrar a los pits. Mario quiere estar lo más cerca posible del piloto portugués para que a base de un buen trabajo de equipo, del equipo Herdes, pueda salir adelante y colocarse en la tercera posición. Lo que es muy importante es que la última vuelta fue marginalmente más rápido Mario Domínguez, que quiere decir que lo está alcanzando apenas
60 milésima la diferencia. Ahí está nada que separa el primero y el segundo lugar. Bourdais está amenazando al canadiense, está a punto de alcanzarlo, mientras se ha separado un poquito Thiago Monteiro, pero la diferencia es marginal, apenas medio segundo, esa es la diferencia entre el tercero y cuarto lugar. Vamos a ver si van a pit los pilotos, no, todavía, ahí está, seguro. Se este era el cierre, todos. Por supuesto, lo que hace cuatro. Las manos del atrás, pero y los todos cuatro. Los demás que están dentro de la vuelta de líder. Ahí está lo que quería hacer Mario, pegadito a Thiago Monteiro. Es el trabajo del equipo el que dictará las posiciones para el equipo de Emerson Fittipaldi, para el equipo Herdes, para el equipo de Jerry Forsythe y para el equipo que de Newman Haas con Sebastián Bourdais. Ahí está llegando también Bruno Junqueira. Sale Paul Tracy. Ahí está saliendo Sebastián Bourdais. Está saliendo, vamos a ver. Salió adelante. Vamos a ver Mario Domínguez cómo sale. Cómo sale también Thiago Monteiro. Pero ahí ha terminado ya la última parada programada de esta competencia. Está en tercer lugar. Ahí está Mario Domínguez. El equipo Herdes me parece que hizo un gran trabajo. Viene Michel Jourdain. Recuerden ustedes que el equipo Reijal se la jugó con el piloto mexicano. Por lo pronto el equipo Herdes hizo un gran trabajo. Mario Domínguez está colocado en la cuarta posición. Vamos a ver al cierre de esta vuelta. Pero ha logrado vencer a Junqueira. Monteiro se quedó atrás incluso de Junqueira. Monteiro cayó a la sexta posición. Gracias, Marco. Excelente trabajo del equipo Herdes en la última parada de Mario Domínguez. 9 segundos exclusivamente. Habían hecho una parada de 8, una parada de 8.90. Ahora hicieron 9 con la última carga para el final de la competencia. El público en la tribuna del frente, al ver que Mario salía delante de Thiago Monteiro, comenzó a gritar, a echar porras, entregado el equipo, porque Mario Domínguez va ahora por algo grande. No te quiero decir nada más la felicidad que había aquí. Todo mundo enorme, tranquilísimos, sobre todo pensando en que Mario todavía tiene un trabajo que cerrar y esta situación puede ser importante hacia el final del Gran Premio. Muchas gracias, Luis Manuel. Ahora, por supuesto, lo que vamos a tener va a ser un duelo extraordinario entre los dos pilotos mexicanos, Mario Domínguez y Jourdain. Escuchemos al gran aficionado mexicano. Marco, que 1:30.092 el crono Mario Domínguez, cuando los dos líderes, Paul Tracy y Sebastián Bourdais, hicieron medio segundo más lento. El hombre más rápido sobre la pista en este momento es Mario Domínguez. Gracias. Fue la segunda vuelta más rápida de la carrera, la de Mario Domínguez. 1:30.090. Mario Domínguez está volando en este momento en el circuito y se van a imaginar ustedes, porque desde luego, de cuando entre Adrián Fernández, quedarán Paul Tracy, Sebastián Bourdais y Mario Domínguez. Ahí están las 6 primeras posiciones y Mario Domínguez le está recortando distancia a Sebastián Bourdais. Malas noticias para el catalán Oriol Servià, que pues estaba tratando también, como Adrián Fernández, de mejorar su actuación. Ahora se convierte en un retiro. Y la vuelta más rápida la sigue colocando en este momento Mario Domínguez con 1:32.59. Más rápido que Tracy y más rápido que Bourdais. Ve la marrón ahí. Está, bueno, es Adrián. El favor que le hizo a Adrián Fernández a Oriol Servià. Qué barbaridad. Bueno, que... pero así fue. Solamente faltan 4 vueltas para que termine la competencia. La diferencia de Paul Tracy sobre Sebastián Bourdais es de 1.6 segundos y de 3 sobre Mario Domínguez, de 11.5 sobre Michel Jourdain. Mika Salo está en quinto, como vieron, Thiago Monteiro en sexto, en séptimo Bruno Junqueira con algunos problemas, pero desde luego una gran actuación por parte de Mario Domínguez, que gracias a la labor de su equipo y a la labor que ha estado haciendo sobre la pista, está colocado en la tercera posición. Ahí está Mario Domínguez tratando de alcanzar a Oriol Servià, que se acaba de reincorporar. Dejó pasar a los dos líderes, a Tracy y a Bourdais, pero Mario Domínguez se quedó atrapado detrás de él. Claro, no le está estorbando en este momento, pero sería de esperarse que si lo alcanza, lo deje pasar. Ha perdido prácticamente una vuelta el piloto catalán. Sí, desde luego, ya respecto al líder, ya la perdió. Ya es el momento en que llega Mario Domínguez, va hacia la zona
del Foro Sol. Cuando crucen la línea de meta los tres primeros lugares, faltarán tres vueltas para que termine la competencia. Ahí está Sebastián Bordé, está muy, muy cerca Mario Domínguez del piloto francés. Ahí está el recorrido de la recta principal, cierra la vuelta número 67, Paul Tracy, tres vueltas para que termine la competencia. Mario Domínguez, 1:31.8 porque le estorbó un poquitín Serbia, 1:31.220 la vuelta para Sebastián Bordé, el más rápido sobre la pista en este momento en su afán por alcanzar a Paul Tracy. A Sebastián Bordé colocado en la tercera posición a 3.5 segundos de líder al cerrar esta vuelta, la número 68. Ahí está Paul Tracy, faltan dos vueltas para terminar. Dos tiros de oportunidad para Mario Domínguez en su afán de alcanzar a Sebastián Bordé. Y por supuesto también Sebastián Bordé sobre Tracy. Cuando Tracy cruce la línea de meta al cerrar esta vuelta, recibirá la bandera blanca. Y esto será indicativo de que en una vuelta más terminará la competencia. Sí. Bandera blanca, falta una vuelta para que termine el Gran Premio de México. Las tres posiciones recordamos, Tracy, Bordé y Domínguez. Pero la verdad es que Mario Domínguez, de los pilotos mexicanos, se lleva el día. Agresivo, rápido, excelente trabajo del equipo Herdes. Rebasando en los pits, rebasando en la pista, atacando y no flaquear. Sale ya la última parte de la pista, entra a la recta principal, viene Sebastián Bordé, viene Mario Domínguez, recibe la bandera de cuadro. Gana Mario en tercera posición, extraordinario. El podio para Mario, el equipo verde, pasa a Oriol Servià y después cruza la meta Michel Bordé Jr. Detrás de él, Mika Salo, Thiago Monteiro detrás, Bruno Junqueira y Adrián Fernández. Y vean ustedes el saludo que le están dando los oficiales mexicanos, los bandereros mexicanos. Han sacado una bandera verde, una blanca y una roja. Y Mario Domínguez está haciendo donas, está fascinado por ese tercer lugar. Un trabajo extraordinario del piloto mexicano que viene a cerrar aquella gran actuación que no pudo completar en la carrera del año pasado. Después de una gran victoria en Miami, viene y sube al podio. Una felicitación muy calurosa al equipo Herdes por este gran trabajo. Las posiciones finales: Paul Tracy, el campeón del Gran Premio México, Sebastián Bourdais, Mario Domínguez, Adrián Fernández, disfrutando su momento gloria unas cuantas vueltas, pero el mérito enorme. Y ahí están las notas que está haciendo en forma tradicional Mario Domínguez. Y bueno, un tercer lugar que bien pudo haber sido un primer lugar. Y el público está volcado en el auto de Mario Domínguez. Ve nada más cómo le responde. ¡Qué actuación de Super Mario! ¡Qué actuación de Mario Domínguez! Que le ha regalado una visita al podio al público mexicano. Que le ha regalado una visita al podio. Ahí está, por supuesto, la recompensa para el trabajo de veras grande y fuerte del equipo. El equipo Herdes, y ahí está Mario, a quien han tenido que ir a rescatarlo. Extraordinario, nada más. Lo hicimos. Ahí está Enrique Hernández Pons. Su papá. Ahí está también, acompañado por personalidades de los medios de comunicación. Vaya abrazo y felicitaciones que están recibiendo. En tu propio país, ahí está el ganador de esta competencia, que obviamente pues recibe el reconocimiento del primer lugar, pero nada comparable a lo que le está ocurriendo. Mira, a Mario. Tracy está ondeando la bandera de cuadros, pero el público está volteando hacia el héroe mexicano, hacia Mario Domínguez. Por supuesto, Tracy merece un gran aplauso. Una parte. No puedo creer, obviamente queríamos ganar, pero el podio es buenísimo. Buenísimo para los Competition Team, para México y para mí. ¿En qué momento supiste que podías? Desde el principio, salimos con todo. Gracias, Mario. Las palabras de Mario Domínguez. Arrancó en la posición número 11. Paul Tracy recibe con un abrazo y un beso a Mario Domínguez. Ve nada más lo que le está diciendo, lo está felicitando. Paul Tracy, fascinado por la victoria.
Ahí está la bandera mexicana, un momento tremendamente emotivo, y Sebastián Bourdais a la vuelta para recibir el aplauso del respetable, y les decía, los oficiales ondeando la bandera verde, la bandera blanca y la bandera roja. Esto es extraordinario porque Mario Domínguez arrancó en la posición número 11. Y así como los pilotos mexicanos como Michel Jourdain trabajaron, como Adrián, para llegar, para avanzar lo más que pudieran, para entregar su todo, así lo entregó Mario Domínguez. Y vean ustedes dónde está, el primero en reconocerlo, Paul Tracy. Un abrazo, un beso a su compañero, un beso a su rival, un abrazo muy fuerte. El reconocimiento de Sebastián Bourdais y por supuesto el reconocimiento de nosotros para estos tres pilotos que hicieron una carrera extraordinaria, que se la ofrecieron a un público extraordinario. Estamos seguros que ustedes, que nos hicieron favor de recibir en sus hogares, también lo han disfrutado tremendamente. Aquí están las posiciones finales: Paul Tracy, Sebastián Bourdais y Mario Domínguez al podio, Michel Jourdain, Mika Salo y Thiago Monteiro cuarto, quinto y sexto. Una pausa y volvemos. Están pasando por la zona del Foro Sol. Ve Mario saltando y Paul Tracy, por supuesto, gozando de una victoria que se ganó a pulso desde el viernes, ¿eh? Y estamos viendo el momento en que Paul Tracy disfruta esta competencia a la usanza de los clásicos, la bandera a pie de pista, ya no desde la parte superior, sino a pie de pista, esto a la usanza de las mejores competencias. Sí, excelente, excelente. Ahí está ya la llegada de la camioneta que llevó a los tres ganadores. Ve el abrazo de Paul Tracy. Paul Tracy estima mucho a Mario Domínguez, se lo ha dicho muchas veces, porque lo considera un piloto muy parecido, un piloto que se la rifa, arrojado, así es, agresivo, talentoso. Ve la recepción a los tres primeros lugares y a Mario Domínguez. Ovación, Marco, de veras. Vaya, es algo único, pero mira, hay que vivirlo, hay que estar aquí para vivirlo. Así es. Alemania maravillosa, desde luego el triunfo de Australia, aunque no se le pudo dar el valor que se le tenía que dar, fue de todas maneras una victoria, pero después Alemania, Denver, Montreal, grandes actuaciones. Mario Domínguez, quien ha corrido Fórmula N, Fórmula 3, prototipos, la Fórmula 3000 y ahora Champ Car en el Autódromo Hermano Rodríguez, llega y sube al podio acompañando a Paul Tracy y a Sebastián Bourdais. Ahora no es un lugar al que pueda aspirar en cualquier día de carreras, es un gran resultado porque Mario Domínguez ya probó ser un ganador y lo demostró muy muy bien allá en la competencia de Miami. Como vean ustedes, ahí están felicitando a Mario. Ahí está. Ya lo llaman por todas partes, abrazos. Ve nada más la cantidad. Este es Rodrigo González Calvillo, el director general de CIE, que también le da un gran abrazo, lo carga. Este es una extraordinaria actuación del piloto mexicano que toma su lugar ahí en el podio y lo sube Paul Tracy con él. A la parte más alta le está dando Paul Tracy el lugar más alto, vean ustedes. Y lo regresa Mario, salta. Vaya gran estimación y cariño que le tiene Tracy a Mario. Ahí está el tercer lugar, el trofeo para Super Mario Domínguez. Nada más es una réplica del Ángel de la Independencia. Será un buen final para este Gran Premio de México esta noche a las 9 de la noche. Ahí va a estar Mario Domínguez con su auto, a ver si no está haciendo donas. Ahí le entrega en este momento el trofeo. Sebastián Bourdais, caramba. El segundo lugar. Excelente trabajo. Excelente. Es el novato del año ahora. Sebastián Bourdais es indiscutiblemente el mejor de todos. Un europeo que viene a los Estados Unidos y a este serial a tratar de hacer uno. Así es. Y por supuesto viene el trofeo para Paul Tracy. Ahí se le entrega. Representante de... Ve nada más el peso del trofeo, apenas si lo podía detener Paul Tracy.
Bueno, desde luego que el desgaste tuvo que haber sido tremendo. Alta temperatura, la humedad, el desgaste. Ahí está el cañonazo de Competti para los triunfadores. Aguantó la emoción y ahora el baño de champaña. Paul Tracy, a todos los que están aquí en la parte baja del podio. Y Mario Domínguez no puede ya ni ver por el baño de champaña que le dieron en la cara. Le va a ofrecer salud. No quería salud.